Bueno, llevo promoción económica, que como sabes, en 2015 yo tenía promoción económica, sector primario y empleo, y en esta ocasión hemos eh, bueno, cogido también el patronato de turismo. Nosotros siempre, de, 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 cuando estuvimos en las negociaciones para un poco de reparto de las áreas, una de las cuestiones que se planteó es que turismo y promoción económica tenían mucha sinergia, entonces, eh, bueno, se veía como buena fórmula el, el juntarlos y bueno, y aquí estamos, un poco también con la experiencia que tengo con el área de promoción económica, que además conozco muy, buen, muy bien al equipo, tengo un gran equipo ahí y pues ya va un poco rodado, ya sé cómo funciona, y bueno, y aventurarlos en el área de turismo, que, que bueno, que sí es verdad que lo desconozco un poco más porque es un patronato y funciona un poco diferente a lo que es la, el ayuntamiento, pero bueno, y estamos luchando. Intentando establecernos y ordenar un poquito la casa para poder lanzar. Pues mira, estamos en PP, Coalición Canaria y más por Arona. Como sabes, es un partido que nosotros fundamos el año pasado, a finales del año pasado. Y bueno, la verdad es que tenemos. Yo, yo agradezco muchísimo el apoyo que nos dio la gente, porque yo no. O sea, si es verdad. Que con los medios que disponíamos, nosotros no tuvimos una difusión a nivel de medios de comunicación, que yo creo que es a través de lo que nosotros nos podíamos dar a conocer y no tuvimos esa oportunidad, no, no competimos en ese Conocieron sentido. Vez, sí, sí es ciertamente, es verdad, y hay que agradecerlo muchísimo. Y ahora es que hay algunos medios que, que nos echaron una mano, porque nosotros contábamos con fondos propios y bueno, alguna colaboración que nos hicieron también, pero realmente contábamos con fondos propios y lo que hemos logrado, yo de verdad que agradezco muchísimo el apoyo de la gente. Hicimos mucha calle, es verdad, eh, y bueno. Yo creo que mmm, todos nos llevamos una, una buena sorpresa, porque yo creo que ninguna encuesta nos daba más de dos, a lo mejor, eh, eh, concejales, eh, y la idea nuestra era empezar, eh, pues meter la patita y, y en 2027, pues... Eh, ir con un poquito más de fuerza, ¿no? Es que eh, teníamos muy poca vida. Y la verdad es que desde el, desde la noche del 28 de mayo eh, hablamos y, y dijimos oye tenemos que, que sumar y tenemos que hacer una propuesta ilusionante para nuestro municipio y nos sentamos desde el martes y ya empezamos a hablar. Yo creo que muy es buen, muy, muy buena sintonía. Yo conozco muchísimo a, a, a Clarita hace mucho tiempo. Y a Fátima es mi prima, prima <laughs> hermana, así que bueno, eh, sí, hay, hay metido, muy buenas. ¿Se han metido con eso y suena tonterío son prima hermanas? No, pero bueno, han sido casualidades también, porque ni yo pensaba en ningún... O sea, yo nunca pensé en crear un partido nuevo, y, y menos yo de cabeza, porque no es mi... yo creo que no es mi papel natural, eh, y ni ella tampoco pensaba que, que, que iba a pasar en, en el PP lo que pasó, con lo cual, eh, a ver, ha sido todo una sorpresa, y a ver, yo adoro a mi prima, y... y y voy a Claudia también le tengo mucho cariño, la verdad, pero bueno, es mi prima y, y yo estoy muy ilusionada con, 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 esta, con esta unión que hemos hecho. Que no, no tuvimos nada, o sea, sí es verdad que el programa sí, porque conocemos muy bien el medio, conocemos el ayuntamiento, conocemos nuestro municipio, nos pateamos todo el municipio, y en ese sentido, sí es verdad que yo reconozco que tuvimos, nosotros salimos a la calle y yo veía mucho apoyo, pero claro, no es lo mismo lo que tú ves en la calle. Eh, ...que luego lo que, lo que se deposita en las urnas... ...con un nivel de, de abstención tan alto... ...como tenemos en, en nuestro municipio. ¿Cuánto fue el municipio? nivel de abstención en Arona? Pues un, es que un 60%, es que yo en torno al 60%... ...y la verdad es que nosotros... ...yo hablando con mi prima por la mañana... Eh, ...ese día había un aumento, un incremento de participación... ...con un 10% de incremento de participación... ...lo que es el, per, el, per, el primer periodo, lo que es la, la mañana... ...luego ya se aflojó en la tarde... Eh, pero vamos viene siendo la tónica en los últimos procesos electorales y es una pena porque yo creo que la gente la mejor manera que tiene de reivindicar es yendo a votar y, y lo dijimos muchísimas veces pero bueno no, no, no conseguimos eh, generar esa confianza en el electorado para que, para que, para que acuda a las urnas bueno, pues ...eso es algo que tenemos que trabajar también... ...que, son, vamos a ver, yo pensaba... ...o sea, sacamos tres mil y pico votos... ...cada una de esas tres fuerzas... ...que estamos ahora juntas para, para luchar por Arona... ...que nosotros de hecho lo que hicimos fue aunar eh, pues esas similitudes o esas eh, coincidencias que teníamos en cada uno de nuestros programas para hacer un programa único con, con el logo de Arona, en vez de lo, logos aparte eh, o, o siglas aparte, pues el, el logo de, de Arona y intentar luchar por nuestro municipio. Y teníamos muchas coincidencias, es lo bueno que tenemos también. Y yo creo que tenemos un objetivo común, nosotros nosotros tenemos un objetivo común de devolver a Arona el, el lugar que, que se merece y que la gente vuelva a confiar también en la clase política, que yo creo que también, eh, bueno, eh, con todo lo que ha pasado. Yo no solamente los últimos eh, años sino más atrás pues también eh, ha sido pues motivo de, de, de que se genere esa desconfianza en la, en la calle sí sí bueno de hecho en esa en, pues, en esas reuniones en esos en esos encuentros pues ya empezó a fraguarse un poquito el, ese buen feeling que tenemos entre entre nosotros y, y la verdad es que también te digo que somos tres pero somos catorce o sea es catorce y más porque tenemos también ese personal de confianza muchos de ellos iban en las listas y nos encontramos en, nos encontrábamos también en la calle y yo de verdad que tengo que decir que estoy súper contenta porque hay gente buenísima en ese equipo. ¿eh? De verdad que yo, eh, pues en otros patronatos como puede ser deportes, en, en servicios sociales o, o cultura y, 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 y en el ayuntamiento en general, eh, pues Clary tiene... Pues la labor durísima y, y, y complicada de, de los servicios públicos. Eh, nosotros tenemos urbanismo, que entendíamos que, a ver, eh, cuando empezamos las conversaciones, yo creo que una de las cosas que teníamos muy la claro. De... Claro, eh, sí, pero mm, eh, la labor que inició en su momento eh, Luis García, yo creo que era la que tenía que haber seguido eh, y haber sido. Continuista eh, para poder lograr de alguna manera salir de, de esa traba que tenemos en Arona con el tema de, de urbanismo, y creo que es la persona más adecuada, o sea, eso prácticamente no teníamos ni, ni duda. Hemos cogido también el área de mayores para Puri, porque la verdad es que nuestros mayores le han cogido cariño y, y nos decían, por favor, por favor, que Puri coja mayores, ¿sabes? Entonces también luchamos un poco por coger ese, esa área para mi compañera Puri. Eh, y luego tenemos contratación eh, y obras públicas y vivienda eh, que lo llevará nuestro compañero eh, Juan Sebastián. Eh, te digo, estamos, eh, Arona es muy grande, eh, eh, se requiere muchísimo trabajo y estamos intentando sentarnos, intentar maneja, eh, empezar a, a abrir. Es un mes malo porque agosto, sabes que claro. tenemos mucha gente de, de vacaciones y, y es complicado pero sí es verdad que estamos ahí a, a piñón y, y con muchísima fuerza para, para empezar a sacar adelante proyectos que se habían quedado un poco abandonados. No, 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 acuerdo. no más o menos, a ver, había en áreas que, eran, como digo, pues urbanismo, a lo mejor promoción económica, mira, tú ya tienes esa, o sea, no empezar de cero, si ya tienes un poquito de ahí, podemos ir siguiendo esa, esa continuidad. Eh, había cosas que estaban bastante claras en otras áreas, pues sí es verdad que hubo esa pequeña eh, lucha lógica, y, y bueno yo creo que al final hicimos un buen reparto de todas maneras Ando yo creo que nosotros hay mucho diálogo y hay muy buena sintonía y si yo a lo mejor pues no me veo con turismo lo que sea y veo que a lo mejor hay otro perfil a mí no me duele en prendas de que, de que esto vaya que siempre que... que que nuestro objetivo no se rompa, que es el bien y el interés general, eh, vamos a hacer lo imposible para que, para que todo vaya saliendo de la mejor manera posible. O sea, yo en eso en eso ya le, te puedo garantizar no solamente por mi parte, sino por parte del de, de resto de, de grupos. Sí. No, a ver, yo, yo creo que yo, hay un objetivo que tenemos claro, que es Arona. Es nuestro objetivo, es lo que tenemos clarísimo y es lo que queremos sacar adelante. Y a partir de ahí a luchar, a luchar y trabajar, que es lo que hemos venido a hacer y tenemos muy buena intención. Yo te verdad que hay mucha gente que me conoce, yo la verdad es que una de las satisfacciones que tengo eh, es llegar a, a, al ayuntamiento y llegar y recibir el cariño que he recibido de, 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 de la gente en general, en eh, el área de promoción económica, porque trabajé con ellos y, y trabajamos yo creo que bastante a gusto, pero en el área de turismo, eh, pues eh, dándome la bienvenida, ...si sí, es verdad que el área de turismo lo he encontrado un poco desmantelado porque... Tengo falta de personal que ya hemos eh, iniciado para, para poder dotar de personal necesario un área tan importante para un municipio como Arona, eh, como ahí es el área de... El personal. Efectivamente, entonces ahí estamos intentando cubrir esas, esas faltas que, que tenemos y, y poner en marcha esta maquinaria tremenda que es Turismo en Arona. Es que lo tenemos muy claro, o sea, nosotros yo, yo creo que el objetivo que nosotros teníamos cuando... Decidimos eh, encabezar una lista, eh, cada una con las circunstancias que, que tenía, era eh, trabajar por Arona, trabajar por este municipio y que este municipio realmente tuviera eh, el lugar que, que, que merece en, 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 en la isla, como tercer municipio eh, de, de la provincia y quinto de, de Canarias. En, yo creo que podemos dar mucho más y podemos dar respuesta a tantos y tantos problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas y que yo creo que. que de alguna manera, el apoyo que, que conseguimos por parte de un partido que no lo conocía nadie fue precisamente porque conocía a la gente que, que, que llevábamos. O sea, a la gente que llevábamos, me refiero a siete concejales, que si es verdad que pasó lo que pasó, que de verdad que yo lamento muchísimo y que me hubiera obviamente gustado que no hubiera pasado. ...yo creo que eso es una cosa lógica y que todos mm, pensamos... ...pero bueno, habían circunstancias que nosotros... ...desde luego no podíamos pasar por, por alto... Y, y, ...y teníamos que mantenernos al margen de, de ciertas mm, formas de, de trabajar... ...al final, pues bueno, pasó lo que pasó... Eh, ...teníamos dos opciones... ...o bien quedarnos eh, a un lado y, y, y bueno, todos tenemos nuestro trabajo... Nuestros, ...o sea, nuestros o sea no, no, no necesitamos realmente la política para vivir o um, no planteamos así de entrada el tema del partido, si sí no es ocurrió? verdad que la gente la gente nos decía que no podíamos irnos, la gente en la calle, o sea, nosotros hicimos mucha calle durante estos tres años, o sea, no, no, no es decir, decidido... hicimos se un traslado en votos luego. ¿no? Sí, pues posiblemente sea un poco, el, el, el... pero claro, nosotros íbamos a la calle y íbamos como, como, como nuestro anterior partido, o sea, realmente no dejábamos de ser... ...pero si sí es verdad que éramos gente que habíamos trabajado... ...que la gente nos conocía por nuestro trabajo... ...que yo creo que teníamos una imagen... Sí. ...y, y que, que les había votado... ...exacto... ...es que una de las cosas que nos decían... Eh, ...de hecho una señora... Claro. ...nos dijo... Eh, ...a ver, ustedes vinieron aquí... A hacer un cambio para Arona... luchar por un cambio para Arona... Nosotros confiamos en ustedes, confiamos de nuevo en ustedes en el 2019 porque entendíamos que el trabajo que se había hecho estaba bien. Y especialmente en, en esas personas que están ahí, que empezamos en el 2015, incluso nosotros, eh, algunos de nosotros, muchísimo antes porque ya estábamos... nos habíamos presentado en 2011. Eh, ¿Y ahora se van ahí? <laughs> no. Y entonces ahí fue, o sea, en esos momentos eran los que nosotros pensábamos, pues tenemos que dar respuesta, tenemos que dar respuesta y decidimos, venga, vamos a velentorarnos y vamos a hacer eh, el partido. Difícil, porque no es solamente montar un partido, que ya que por sí es dificilísimo, sin, sin ayuda y sin, no tenemos no teníamos asesoramiento jurídico, no teníamos, o sea, no, no teníamos nadie éramos nosotros, propaganda en los medios nosotros de comunicación? no teníamos ninguna, ninguna, ninguna. Y con apoyos puntuales y nosotros con fondos propios, y bueno, y poniendo un poquito, apostando a nosotros también por nuestro, nuestro partido. Y luego una lista que hicimos, eh, que yo hubiera metido mmm, 80 más, porque te digo, tenemos gente que nos apoyó y que nos ayudó eh, en el día a día, en ese reparto, en ese ir a la calle, en ese. Mmm, yo creo que esa campaña, eh, que desde luego no voy a tener como agradecerles en la vida, en la vida. Y, y gente muy comprometida, gente muy buena. Y yo, para mí son bueno, o sea son como mis, mis, mis pequeñillos mi grupo y seguimos manteniendo obviamente ese grupo y, y, y creemos mucho en, en, en esta propuesta que, que hicimos para nuestro municipio y solamente para nuestro municipio realmente es que no tenemos para más buen brainstorming de, 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 que bueno de, se pusieron eh, sobre la mesa distintas opciones pero bueno, ahí, ahí fuimos. O sea, más Arona, no, porque no queríamos o sea, no queremos asociarnos a, a lo que es más Madrid, o sea, que ese es otro partido y entiendo tenemos también que respetar. Eh, pero más por Arona es lo que nosotros queríamos dar. O sea, nosotros sabíamos que se podía dar, hacer más por Arona y queríamos dar más por Arona y Arona se merece más. Hombre, engloba muchas cosas porque, a ver, tenemos un municipio eh, potente, eh, con eh, distintas áreas comerciales muy interesantes eh, y muy importantes a nivel de, de zona comercial o de área comercial. Eh, generador de empleo, pues tremendo. O sea, estamos hablando de que nuestra, nuestro sector empresarial eh, de comercial, de pequeño comercio, genera el 30% del, del, del empleo en nuestro municipio. Somos un municipio emprendedor. Por naturaleza, o sea, no, no estamos hablando de ahora, de décadas y, décadas y décadas de gente emprendedora que ha luchado por tener eh, y lucha todavía después de incluso varias crisis y abre con muchísimo esfuerzo eh, las puertas de, de su negocio. Y es un área que, en la que tenemos que tener muy presente. Aparte, el empleo, que sí es verdad que a nivel municipal no tenemos competencias de empleo, pero sí es verdad que gestionamos diferentes convenios y tratamos de ayudar. A, a la promoción de, del empleo y de, y de que la gente pueda tener oportunidades en, en el mercado laboral eh, y luego lo que es conjuntamente con, con lo que es la, la parte turística, la parte hotelera y el negocio hotelero, eh, pues hay una, una sinergia y una consonancia o tiene que haber una sinergia y una consonancia que nosotros tenemos también que favorecer y tratar de trabajar para que todo eh, pues, camine correctamente. Llevo también sector primario, que es lo mismo que tampoco es que tenemos, pero sí es verdad. En 2017 abrimos el mercado de agricultor, teníamos unas instalaciones buenísimas en, en Valle de San Lorenzo que se, se, se desarrollaron, se, eh, una instalación maravillosa con los fondos eh, de en su momento 2007-2008, y ahí estaba pendiente de abrir. Y, y bueno, teníamos la oportunidad también de tener en, el, en nuestro municipio un mercado eh, del agricultor luchándolo muchísimo, porque si es verdad que el tema de la pandemia lo hizo bajar un poco, no, no sé quizás a lo mejor no, no, no se trabajó eh, o no se le prestó la atención que merecía, pero yo creo que tenemos que empezar a, a darle, a potenciarlo, a, a tratar de sacarlo adelante y que, que la gente pueda disfrutar también de ese producto de de, de, de la huerta a la mesa, que yo creo que cada vez valoramos más, y que bueno que también darle, generar también alguna oportunidad oportunidades de trabajo dentro de lo que es el sector primario en nuestro municipio, que se ha perdido muchísimo. Eh, siempre, lo, siempre lo decíamos, de hecho, siempre, siempre tomábamos un poquito como referencia eh, a DG cómo hacían las cosas o cómo había evolucionado en, en todos estos años, que no es un trabajo de un día, obviamente, pero vemos que ahí pues, la gente pues, ve un, un diferente... Eh, eh, hay, hay. Una diferencia entre entre una y otro. Y nosotros, hombre, lo que queremos es que las cosas funcionen de la manera que sea, pero que funcionen. ¿vale? Y que la gente esté contenta y que la gente se sienta atendida y que la gente... Pues, y que no haya tanta traba burocrática, ¿no? También, también. Una de las grandes quejas que tenemos de, por parte de, de, de la calle era, eh, pues eso, limpieza, seguridad, era, son, es el binomio que siempre nos, nos pedían que, oye, que, que, que por favor que eso no nos faltara y que se potenciara, porque realmente había una necesidad, una necesidad tremenda. Eh, y luego pues eso, el empleo y que, que haya oportunidades y una oferta cultural que sea muy atractiva para, para, para el local y para el visitante también, que yo creo que además también tenemos que establecer esa, esa unión, esa, esa, esa coordinación, y hay muchísimo trabajo por delante. Yo entiendo que tenemos que empezar a, a movernos, eh, ya digo, pues sí es verdad que tengo poco personal, pero el personal que tengo está muy implicado, ...y tiene muchísimas ganas de, de, de trabajar por nuestro municipio... ...gente muy responsable... ...y con ello estamos intentando pues sacar adelante y arrancar... ...arrancar en el de turismo... ...mira yo mm, entiendo que es muy difícil... ...o sea es muy difícil ya llevar un área... ...imagínate llevar dos o llevar tres o cuatro... ...o sea es muy complicado... ...por mucho que tengas personal de confianza... Sí. ...por mucho que tengas eh, un personal o un equipo de... de, 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 de en, ...en el área pues bien montado... Eh, ...habían técnicos que se nos fueron... Eh, porque no podían trabajar o no les gustaba cómo se estaba trabajando, eh, no, había, eh, no había una gestión realmente, ni había gestión ni había liderazgo, pero es una cosa que yo no me gustaría ya hablar de eso, sino hablar en positivo de aquí en adelante. Lo que sí es verdad que me gustaría decir es que en muchas ocasiones se oía decir que era por culpa nuestra que votábamos en contra. Yo, es que yo de verdad lo digo y lo quiero repetir e insistir, porque es que es tan sencillo como ver los plenos. O sea, si se ven los plenos, los últimos plenos o incluso los plenos anteriores que digan que no funcionaban porque votábamos en contra, sí si es verdad que a veces pues hay cuestiones que, que no podíamos ver que sí, está claro, obviamente, pero está no para ahí. paralizar un municipio, obviamente, eso por, eso por, por descontado. Eh, entonces, a ver, yo creo que todo eso también ha hecho, o sea, yo creo que la gente está cansada de que los engañen. Sí. La gente quiere ya, ¿verdad? Y quiere trabajo y quiere ver resultados y quiere ver... Y, y están teniendo paciencia porque sí es verdad que entienden que tenemos primero que empezar a trabajar para que se empiecen a ver algunos resultados más a, a corto plazo. Pero bueno, desde luego no vamos a cesar en el empeño de poder eh, dar respuesta a, de verdad, a las verdaderas necesidades que tiene nuestro, nuestro, nuestra ciudadanía. Pues sí, eh, no, y además eh, yo... ¿Qué te digo? Promoción económica, que va más rodado, que yo ya lo conozco, que conozco al personal y ya más o menos ya sé lo que hay, no me resulta nada complicado. Todo lo contrario, me parece muy ilusionante volver a un área de verdad, con, 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 además con el cariño eh, que tengo a, a todas mis chicas, que son todas chicas estas chicas <laughs> sí sí en el área tenemos bueno del proday tenemos eh, y en el mercado agrícola también tenemos unos, unos chicos pero son de convenio quizás eh, que ojalá pues pudiera dejarlos eh, para siempre pero no, no se puede pero sí es cierto que, que, que es un equipo de, de, de chicas de mujeres eh, de verdad súper comprometidas con, con, con el trabajo que tienen y muy muy responsables muy muy buena gente es muy fácil trabajar así eh pues yo la verdad es que Primero darles las gracias, darles las gracias porque yo no esperábamos tener este gran apoyo. Sí, es verdad que en la calle teníamos muy buena sensación, pero es difícil eso, traducirlo en, en votos y en, y en resultados a través de, de las urnas agradecerles. Yo lo primero agradecerles y que nos den un voto de confianza, que poco a poco vamos a ir cambiando las cosas, que estamos dispuestísimas, que estamos con muchísimas ganas de trabajar, ilusionadas, para que este nuevo, esta nueva etapa de Arona, eh, pues le dé a la gente esa, esas ganas de volver a confiar y de estar orgullosos de ser aroneros y aroneras.